¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Muy buenas noches! Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. ¡Qué gustazo estar con todos ustedes en esta ocasión tan, pero tan, tan, tan especial! Voy a pedir al equipo que ya vaya preparando algunas cositas, porque queremos arrancar esta edición especial, y digo así, no me voy a cansar de hacerlo, porque este domingo, justo esta fecha, justo hoy, ¿saben qué? Cumplimos un año del programa y para nosotros de verdad que es... ¿Qué le puedo decir? Estamos chochos, estamos felices de que ustedes nos hayan acompañado durante todos estos programas, en estos ciclos que hemos tenido con invitados tan especiales, haciendo una recopilación de nuestra primera entrevistada, por ejemplo, que fue Luna Charlotte y... Retrocediendo también en el tiempo, desde el mismo volver a empezar, que fue lo primerito, lo primerito que tuvimos eh, con nuestras campañas de ayuda, de solidaridad. Ya después el podcast con Víctor Hugo Rosales, con una Charlotte, con Mónica Ergueta, con todas las personalidades, con Sayuri Loza, con todos los que han pasado y todas las que han pasado también por acá. De verdad que estamos muy felices y estamos muy contentos. Yo quiero pedir en esta ocasión que podamos arrancar invitando a todo mi equipo, a la gente que forma parte de eso, voy a pedirle por favor a Liz Flores que pueda venir acá que es la productora del programa eh, quiero pedirle a Paola Flores también que pueda acompañarnos, Miriam Zapata, que venga por acá las personas que se han incorporado recientemente a este, a este podcast, ¿dónde está Saúl? por favor, véngase por aquí Saúl, Sebastián ¡Ay, qué lindo! Se están trayendo trago. Yeah. ¡Alcohol y bebidas! Aquí está, aquí está. Eso, chicos, ahí está muy bien. Nuestra tortita. Pasen, por favor, por acá. Exacto. Quiero que conozcan a toda la gente que está detrás de este programa y que hace que ustedes puedan disfrutarlos todos los domingos. Gracias de verdad, chicos. Hay gente, como les digo, que es, que es nueva y que ha ah, comenzado a formar parte de esto. Gracias a la gente también de la productora que está aquí, que nos brinda todo el espacio para que podamos realizarlo. De verdad, muchísimas gracias. Y quiero pedirle justamente a Liz que pueda dar algunas palabras. Liz. Feliz, <risa> <risa> feliz, bendecida de trabajar con gente tan profesional como todo el equipo. Eh, bendecida por haberme puesto en tu camino. Bendecida por, porque Dios... Eh, no nos ha abandonado y nos acompaña y nos va a seguir acompañando, estoy segurísima que sí. Estoy muy feliz de cumplir un año en este proyecto llamado Una Noche Ya con Néstor Uriarte. Se ha empezado con muchos sueños, se ha empezado con muchos anhelos. Eh, es, hay mucho más por delante, hay muchas cosas que, que hay que, que todavía seguir haciendo. Este es un paso más, este, no es, este es el primero, falta el segundo, el tercero y. y y muchos anhelos de corazón, que no solamente los tengo yo, los tienes tú, los tiene Paola, los tiene Saúl, los tiene Mimi, los tiene Sevitas, los tiene nuestro equipo, que está Román, está Johnny, está Danilo, está Reinaldo. Somos un equipo grande, eh, un equipo que, que sueña mucho, que quiere hablar, este, nuestro propósito es el tema de las redes sociales, material para que pueda divertirse cada fin de semana, para que la pueda pasar bien, para que pueda estar en familia. Para que pueda compartir con nosotros este sueño que es una noche ya con Héctor Uriarte. No, Muchas gracias. Les queremos mucho. Héctor. Chicos, soplemos todos la velita, por favor. Muchas gracias. Ay, me... Gracias, 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 mamita. Soplemos, por favor, todos la velita aquí. Uno, dos, tres. ¡Bravo! Ay, 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 ay. ay. Bueno, vamos a. Vamos... Nos serviremos, tío. Nos serviremos. Qué de yeah. no, 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 después. Dale. Por favor. Eh, por favor. ¿Cuántos somos? somos? Somos, cinco. Uy, falta una copita más. Yo ahora no voy a beber porque obviamente la entrevista que vamos a tener en algunos instantes nada más. Yo, yo te agarro la torta. Exacto. Por muchos programas más, por mucho cariño más de todos ustedes a quienes agradecemos. Por estar siempre en nuestro lado, por estar siempre atentos a estas entrevistas. Esto es una noche ya con su servidor Hector pero todo el equipo que está acá, con un salud, queremos decirles gracias. ¡Salud, chicos! Salud. Sequen, sequen. Sequen porque la invitada está esperando. Hoy. Chupen, chupen, por favor. Chupense, A vos que te encanta la copa. Metele. Está bailando. Bueno, y haciendo justamente la introducción de quién nos va a acompañar, habíamos pensado en todo el equipo quién podría ser eh, ese ser humano que venga con nosotros y nos cuente un poco de su vida. Que justamente eh, tenga un poquitito más para contarnos dentro de la historia, así como que nosotros estamos construyendo. Que ella nos cuente en realidad cómo ha sido su historia hablando acerca de los medios de comunicación. Hoy tenemos el grato placer de presentar a un ícono de la televisión, a quien esperamos ver nuevamente en pantallas y quien nos ha cedido un poquito de su tiempo para decirnos: Ok, quiero estar en el programa. Vamos a presentarles a María René Duchen. Ustedes acaban de ver en este momento un poco de un bagaje de historias que se han logrado construir a través del tiempo, de una personalidad que hoy estamos muy contentos de poderla recibir, de poderla tener aquí en el programa y de darle no solamente cariño sino también el reconocimiento que se merece. De verdad quiero pedirles un fuerte aplauso para María René Duchen que está con nosotros honrada y agradecida de estar aquí contigo oh, feliz, feliz, de hoy, de toda tu capacidad, todo tu talento toda tu fuerza en pantalla, fuera de pantalla en todos los ámbitos, felicidades equipo. gracias por estar aquí no tienes idea lo emocionado que estoy, lo nervioso también, toma asiento por favor María René ay, ¿cómo estás? estoy bien Estoy feliz, estoy muy agradecida con Dios por mi vida, por los errores, por los aciertos, por las penas, las angustias, los tiempos, por todo. Me siento una mujer bendecida y francamente me siento feliz. Estás ahora en la radio, estás haciendo radio y yo te escucho cuando estoy en el transporte. A la gente le gusta escucharte. <laughs> qué bien, qué bien. Y el otro día casualmente yo estaba en un minibús que va hacia la zona sur, no recuerdo cuál es la línea, me decía, ah, sí. Doña María René. ¡Ah! Ay, qué, yo, lindo. ¡Qué lindo! Yo creo que es esa complicidad que hemos gestado en muchos años. En muchos años de pronto en la tele, de pronto en la radio. Y son muchos años también. ¿eh? ¿Y cómo está tu rutina de trabajo en el día? ¿Cómo está tu rutina bien, de vida? Bien, básicamente en la mañana todo rápido. Eh, Hago ejercicio muy temprano, hago desayunos muy temprano, corro <laughs> contra el reloj, voy a la radio y ahí tengo tres horas magníficas en las que hay información, hay un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de, de apertura, escuchamos agentes en primera mano. Es interesante la radio, es siempre un mundo aparte, muy rico, muy sabroso y me encanta. Entonces, eh, pasado el mediodía, estoy en casa un tiempo, pero estoy en cursos, estoy haciendo una maestría, estoy tomando impulso, porque creo que todavía hay muchos años por delante, y estoy en una maestría sobre medio ambiente, cambio climático, gestión de riesgo, Qué lindo. Y seguridad alimentaria, y sabes todos los días, Héctor. Me sorprendo con todo lo que se ha investigado, con todo lo que se ha hecho, pero también con la gravedad del momento que estamos viviendo. Estamos jugando con el futuro, pero con un futuro que puede ser irreversible, irreparable. Y sabes, pienso que los comunicadores tenemos la obligación de contar lo que puede pasar. Entonces digo en buena hora que me estoy enterando de esto, en buena hora que tengo mi micrófono ahí donde puedo hablar <laughs> de estas cosas y en buena hora que creo que hay gente que, es que estudia, que gente que escucha, gente que toma acción. Eh, Tú sabes que con esto de las quemas ha habido mucha gente que me ha hecho llegar, que te ha debido pasar, videos, declaraciones sí, 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 y recomendaciones sí. de personas. ¿Y hay gente muy capaz en el país? A la que hay que darle palabra. Me gusta lo que tú dices porque hay una línea que estamos manejando también dentro de la Red uno. Tania Sandoval, claro que la conoces. Mi gran la, Tanita. Ella fue jefa de prensa en ATV, está como su jefa de prensa ahora en la Red uno. Y hablábamos mucho sobre este tema, ¿no? Sobre el cuidado, sobre lo que tiene que existir ahora eh, por uh -huh. parte de, del ser humano, las imágenes que ves, lo lo duro que es tener un animalito que se está quemando, en fin, que, que basta y gente que todavía sigue chaqueando y demás. Entonces, estás entrando en este campo fortaleciendo aún más. Quizás, quiero, sí. Quiero saber de qué voy a hablar. Quiero saber, quiero conocer a profundidad. Si te voy a hablar de gas invernadero, quiero saber de qué estoy hablando. Porque, sabes, yo creo que hay algo importante y hay que buscar a expertos. En este tiempo de las fake news, de las medias verdades, de la manipulación mediática, de estas redes sociales explosivas que se quedan con, con una partecita, yo creo que hay que tener la serenidad para poder eh, buscar a referentes que nos den verdades, que sepan de lo que están hablando. Y para entrevistar a la gente que sabe de lo que está hablando, hay que saber también, ¿no? Sí, es verdad. <laughs> Entonces, digo, hay que estudiar, tenemos que prepararnos más, los comunicadores, tenemos que exigirnos más. ¿Terminas tu, ¿Terminas tu maestría y después retornas a casa? Claro, lo que pasa es que estoy con otro curso de género, <risa> <risa> tecnología, estoy con, con todo esto porque... Tú sabes que por el, los horarios en los canales, en las radios y cuanto hay, la exigencia es muy complicada y uno no puede estudiar. Por lo menos yo no podía, o sea, era estudiar o verlos a mis hijos, opté por verlos a mis hijos. Entonces ya mis hijos están grandes, eh, estoy con un medio tiempo y, y digo, bueno, pues ya he aprendido a hacer eh, un poco de todo, <risa> estudiaré. <risa> ¿Tú crees que eso es parte de una competitividad? Hay muchos de los comunicadores o gente que ingresa a la televisión y que, bueno, entró a la televisión y para ellos es quizás lo último y a ver qué sigue después. No, por Dios, ahora la exigencia es mucho más antes. Y mira que te voy a contar cosas del siglo pasado. Yo feliz, no tienes idea cuánto. Yo me... o sea, esto solo como introducción. Yo a veces... Eh, le pedía ¿no? a, a, a algunas de tus colegas que me cuenten cómo era y, y te imaginas y, y recorres porque te soy yo sincero y siempre lo he dicho. And yo creo que se han perdido muchas cosas de ese momento, claro. de esa televisión donde te costaba y donde tenías, y Uf. no te estoy hablando de plata, te estoy hablando de te costaba obtener una información claro. y cuando tenías la pepa, tenías la pepa. O sea, claro que sí, claro que sí. Imagínate un Teletipo acá.

y literal, 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 nos peleábamos por eso, por el resumen, claro. Claro, es que eh, eh, claro esas reuniones, no me imagino esas reuniones de prensa. Enseguida quiero hablarte de justamente de, de, de esa época tan maravillosa que la... la, la, bueno, la creo tampoco y la... Pues que esto, tampoco es que esto pasaba ya en el 1500. Claro, Entonces, no, para nada. 1995, 98, una cosa así. Pero ahí lo tenías. Al gran, al gran Lorenzo Carri parado al lado de la teletipo, ¿cómo está Mario? ¿Cómo está don Lorenzo? Y yo, ¿va a tomar un café, don Lorenzo? <laughs> claro, y los dos sacando el resumen. Bueno, hasta que tomamos la decisión de que haya copia, ¿no? Uh -huh. Entonces, quien llegaba primero tenía el original y la otra la copia, y dice, a ver, claro, había que agenciarse para acceder a la información. ¿Por qué la nueva gente de la televisión? no tiene ya esa costumbre. Porque lo tiene en un clic, porque lo tiene resumido, porque le es más fácil, porque cree que con un TikTok ya ha aprendido. Pero este es el momento de las verdades. La tecnología te acerca, te da el mundo, te da todo. Muy bien. Pero, pero, ¿quién procesa ese todo? ¿Realmente todo lo que te da la tecnología es verdad? o necesitas saber y reflexionar entonces hay uno dice no estoy preparado necesito saber más necesito conocer más me leeré todo el texto no seré flojo me leeré todo el libro no seré floja buscaré un poquito más bueno creo que eso tenemos que hacer sí no definitivamente <laughs> definitivamente me hablas dentro de tu rutina cuidas mucho tu salud Sí, sí, eh, pienso que sin salud no hay nada, trato de comer sano, de rato en rato me doy mis escapaditas, mis pizzitas, mis hamburguesas, por supuesto, pero, pero trato de comer sano, en casa tratamos de comer sano. Es importante también eh, mover tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. Mover tu cuerpo, hay que mover el cuerpo, hay que activar todo, porque a medida que pasa el tiempo, eh, el tiempo pasa su factura, ¿no? Y, y a veces te encuentras con sorpresas. Eh, voy, a dar un, voy a decir algo que no debería, pero yo lo tomo con mucho cariño. Ya. María René es compañera de colegio de mi mamá. Sí, sí, sí. Y eh, además <laughs> eh, eh, y... tienen una, una compañera en común que es eh, Regina, Regina en Encarnación. No, no recuerdo el, el apellido pero ella, por ejemplo, hace fisicoculturismo y también es de la 83, ¿no? O sea, estás hablando digo, ya sí, de ligas mayores, ¿no? Sí, Ahí y estás. haces ejercicio y demás. Y mi mamá me dice, no, yo quiero hacer, o sea, y es como que llega, llega ese momento de cuidarse y, y es por un tema de, eh, ¿qué te digo? De, de salud y de, y de cariño propio. Sí, este es otro tiempo, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que de pronto a los 40... Eh, no es que estás eh, fundido, nos hemos dado cuenta que a los 50 puedes definir cómo llegas a los 60 o a los 70 o a los 80, o sea, y ahora hay mucha información. Ahora te dicen que el azúcar te puede hacer daño, ahora te dicen que el trigo puede hacerte daño, ¿y por qué? Y te dan justificativos, ¿no? Y uno dice, a ver, haré la prueba, veré, me cuidaré. Ahora hay más posibilidad de que te hagas estudios. Análisis de sangre antes era muy caro, muy raro, muy difícil. Ahora está ahí. Ahora está ahí. Te reencuentras a veces con tus compañeras de colegio. Magníficas, estupendas, <risa> estupendas, <risa> muy lindas. Eh, yo creo que el instituto americano, he salido de la Merins, es un colegio que ha tenido una particularidad, ha creado una gran familia y nosotros somos una gran familia y los eh, famosos días del exalumno, por ejemplo, son cosa aparte, son cosa aparte y realmente es como una gran familia, ¿no? Y lo ves al de dos cursos antes o al de dos cursos después, ¿cómo es, no? <laughs> Pero es muy lindo. Hay otros colegios que han sido un poco más parcos. Nosotros hemos sido hombres y mujeres creciendo, compartiendo vivencias con una formación muy linda, ¿no? El americano siempre ha sido un colegio de profunda, profunda raigambre social, tienes eh, gente muy, muy interesante, ¿no? La María Pando, la Cristina Corrales, Toto Aparicio. Juan José Hidalgo, el Toto Aparicio, gente que eh, tenía nomás pues su vena social. Y, uh, si le Suazo, no sí, sé, un montón de sí, gente, sí, sí. le Kendo, ¿no? <risa> <risa> o sea. <laughs> y ahora, bueno, bien. En esta, en esta otra etapa de tu vida, ¿estás viviendo algo que es, que es diferente? ¿Estás viviendo una etapa, creo que en la, ahora en la radio la estás disfrutando más? Sí. Y a mí me gustó escuchar ese comentario de este conductor, no sé de qué línea es sinceramente, ya, qué lindo, pero... porque eh, yo decía, qué competencia más linda la que hay, porque eres tú e Iván Cornejo, o sea, yo sé que ambos <laughs> tienen formatos diferentes. Sí, sí, sí. Sin embargo, eh, esa competencia en la radio que... Algunos no la toman en cuenta y que medios de comunicación grandes sí. Y enseguida te diré por qué. Eh, me ha gustado mucho escucharte. Tú tienes además un tono muy, muy agradable y ah, es como mira, que la gente perfecto. dice María René Duchen, tú tienes una marca que, es, Ay, que ha trascendido, uh, ha trascendido un medio. Es tu nombre. ¿Cómo te sientes cuando pasa eso? Uf, uh, qué lindo. <laughs> eh, sorprendida. No, no no lo veía así. Eh, Toda mi vida, lo único que he querido ha sido eh, entregar lo mejor que yo podía. Eh, y en muchas cosas he sido muy prudente, en muchas otras he sido muy suelta. En muchas he cometido grandes errores, ¿no? Y es una vida. Pero te hablaba en un principio del programa de la complicidad. Y creo que a lo largo de los años he logrado ser cómplice con la audiencia. Yo quería cuando empecé romper la frialdad de la pantalla. Yo era seguidora de Mónica, una gran, gran periodista, comunicadora en el Brasil. Ella no era la mejor, la mujer más linda del mundo, para nada. Era una mujer que tú la veías y te, y te impresionaba, porque era de, 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 de rostro duro, qué sé yo. Pero ella estaba en los comedores, ella estaba en los autos, ella estaba en toda la... Mónica era parte de la familia del Brasil. Y yo soñaba y decía, pucha, qué lindo sería poder ser eso. Y decía, qué lindo que la gente te tome como uno más, ¿no? Uh -huh. Que la gente diga, ay, necesito escucharla. ¿O ¿Qué, qué pensará? ¿Qué dirá? ¿No? Y la gente ha sido buena conmigo, me ha permitido volver a la tele. En algún momento pues yo dije, no, no voy a la tele, no vuelvo a la tele, no vuelvo a los medios, me ha permitido volver. Pero me ha permitido ser yo. Y me ha aceptado con todo lo que viene, con el María René Duchen. no, yo tengo mi, mis visiones, mis creencias, mis, mis poses, mis cosas, y la gente me ha aceptado. Yo agradezco eso muchísimo. ¿Qué opinas de la radio? Hace poco tiempo, pero yo trabajaba en radio, y eh, yo estaba en la doble 8 Ya, mira. Esta radio, idea. que tenía tantos años, y RTP decidió venderla. Qué dolor, <laughs> qué dolor. Eh, la decide vender y Unitel la compra. Y ¿no? ahí está. Y yo bueno, y, y por eso te decía, algunas personas pensaban y dicen, no la radio como que está desapareciendo, pero hay otros medios que dicen no, o sea, más bien hay que valorarla. Claro que ¿no? sí. ¿Cómo tú ves a la radio, ya que estás prácticamente en ella? Mira, la gente escucha radio en Bolivia. Tan contundente como eso. O sea, la gente puede tener TikTok, puede tener celulares, la gente puede tener televisión. La gente escucha radio en Bolivia. Lo ha hecho históricamente. Mira el papel de las radios mineras, el papel de radios tan prestigiosas como Herbol, que han estado, que han hecho un esfuerzo de cobertura regional, etcétera, etcétera. Pero la Fides, la Panamericana, etcétera, etcétera, son radios grandes, son radios presentes, son radios que han creado una costumbre que la sigues teniendo. El señor que hemos hablado del minibús podía tener un flash, conectar su celular y tener las últimas cumbias de temporada. Sí o no? Sí, verdad. Ok, Tú subes a minibuses, taxis, trufis, micros y en gran, en gran parte están con radio unos con radios así, otros con radios asá, pero están con radio, las radios se escuchan. Y al boliviano le gusta hablar de política, de economía, de fútbol, de lo de que religión, se le de lo que ¡Claro, no se debe hablar claro, le encanta, ¿sí? sí. Claro. Escucha la radio. La señora está cocinando. ¡Tac! Pone la radio. Quiere algo más. Pone radio en el internet. Entonces, digo, hay oportunidad, hay que lograr la conexión y no quedarse y decir, esta es la radio y punto final. No, esta es la radio, pero hay redes y podemos sacar un podcast y podemos eh, hacer un transmedia. Lo importante es hacer llegar tu mensaje. A través de diferentes medios, de diferentes redes, de diferentes plataformas. ¿Crees que es esta combinación que existe ahora? Muchas de las radios han tenido, y bueno, sí, también sí. los canales han tenido sí, que fusionarse sí, sí. sí o sí con, con, con el mundo web, ¿no? Y no solamente estamos claro. hablando de Facebook, todas las plataformas claro que existen. Que sí. eh, es, es importante crecer de esa forma. Esto sale a través de una plataforma eh, web, ¿no? Entonces. Yo soy una persona absolutamente convencida de que la gente tiene que tener la libertad de expresarse. ¿Verdad? Uh -huh. Creo que ese es un tesoro que tenemos los seres humanos. La libertad de expresión es tu libertad de conciencia. Por lo tanto, digo, hay que expresarse. Ahora hay una cantidad de instrumentos a través de los cuales puedes expresarte. Y creo que es muy lindo, muy bueno, muy positivo que hayan muchas opciones. Que hay un arco iris de, de posibilidades para que la gente nos escuche, para que la gente nos vea, para que la gente nos lea. Porque ahora hay gente que escucha, hay gente que no lee, hay gente que ve tele, hay gente que no quiere ver el video en absoluto, ¿verdad? Pero qué lindo poder escoger y qué lindo poder tener muchísimas opciones. O sea, es fascinante. Es un tiempo genial. Antes. Toda la familia se reunía para escuchar una radio. <laughs> Apareció la tele y era un canal. Y ahora hay tantos canales. ¿Te gustaría volver a la tele? Ya no. Ya no, ya no, ya no, ya no. Pasó el tiempo, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, pero más allá de eso, creo que ahora la televisión está con otra propuesta. Tengo tentación de hacer tal vez un podcast. No sé si solo radio, o sea, solamente de audio o audio y, y, e imagen. Estoy pensando, estaba con un proyecto hace un par de años, pero han habido una serie de circunstancias eh, en la vida que he tenido que viajar fuera, vivir fuera, bueno, en fin, todo, todo, toda, una, toda una cosa. Pero digo, a ver, eh, no pensaba volver a la radio, ha sido un regalo, una bendición volver a la radio. Y digo, de pronto hacemos un podcast sobre temáticas específicas. Estoy con eso dando vueltas. Pero veremos, hay prioridades. Tuve la oportunidad de hacer corresponsalías para Univisión. Qué lindo. Y en ese momento eh, conocí también esta, esta otra parte, a, a, a um, Jorge Ramos. Wow, qué lindo. En su momento. Eh, Mira que se me fue tu tocaya, María Elena Salinas. Uy, mira María qué lindo. gigantes. Porque, mira, yo te digo, la gente te extraña. Ay, qué lindo. Y no te lo digo de labios para afuera. Qué lindo, qué lindo. Te digo porque gente de, de, de mi generación es así como que te toman a ti y a otras Ay, personas. Víctor Hugo Rosales, qué sé yo. A, a mí mi Miriam. A Miriam, claros. Que han compartido tanto en esa claro, época de ATV, ¿no? Entonces, eh, tú dices, no, pero... Tal vez, si en algún momento hubiese la posibilidad, el reencontrarte a través de un, de un, de un noticiero. No creo, pero no hay que decir de esta con nueve bebé que aprendió en la vida que no hay que decir. Ay, a mí me encantaría, ¿sabes que Me encantaría. Nos vamos a la pausa, nos vamos a la pausa en el programa, es la primera pausa, y al retornar estaremos hablando eh, de esta época tan maravillosa que, una vez más lo digo, me encanta decirlo así, porque ha sido la época de oro de la televisión en Bolivia. Tu ha sido época un en ATV. Ha sido un eh, quiero saber por qué no estabas en el estudio abierto. En, no estabas en el estudio abierto. Eh, yo veía, el, veía al mediodía y la veía María René. Digo, ¿Y la que veía. Estaba, a estaba ayudando a... No me digas todavía. Enseguida a... me vas a contar. <risa> <risa> Nos vamos a la pausa, por favor un aplauso para María René Duchesne. ¡Eh! Él es mi jefe. No, no, no. Él es mi jefe. No sé cómo hace, pero nunca falta a nada. No se pierde un jueves de frater y al día siguiente llega impecable. Jefe, ¿qué tal la noche? Tran, para ser como mi jefe y no perderte de nada, no dejes para mañana el resaca que puedes comprar hoy. Resaca, la solución a los males fiesteros. Resaca es un producto de droguería Inti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Y bueno, hoy quiero justamente hablarte de nuestros amigos de Resaca. Quiero decirte lo siguiente, que los males fiesteros no estén en tus planes de fin de semana. Prepárate para la fiesta y que no te falte resaca la fórmula perfecta entre analgésico y antiácido que destruye los males fiesteros. Pídelo en farmacias si y no dejes para mañana el resaca que pueda salvarte hoy. Toma resaca, la solución a los males fiesteros es un producto de droguería inti que sin males fiesteros y con salud todo, todo, todo es posible. Seguimos con más. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, de verdad que esta noche es muy linda, particularmente lo digo, porque um, siempre cuando uno ve a íconos de la televisión, íconos del periodismo, dice, oh, yo quisiera estar ahí, yo quisiera hacer esto, y... Um, hasta te pones nervioso, ¿no? Y Ay, como que te pones así, y dices, ¿qué voy a hacer? De verdad, María René, una vez más, gracias Ay, por estar aquí. Eres, Yo estoy, por no, tienes, no tienes idea lo feliz que estoy. Y, y hago esta introducción porque. Ay, qué hermoso! Eh, eh, ATV ha sido una época muy importante, claro. pero esa época tuya, esa época de Miriam Claros, esa época de Marcela Victor Hugo Rangel. Rosales, esa época de Marcela ringel Cayetano Llobet, Ay. Lorenzo Carri, o sea. Fue otro momento donde creo yo la televisión realmente era lo más fuerte que había. La gente claro, claro estaba al pendiente. Sí. Sí, sí, sí. ¿Tú la tenías clara de estudiar comunicación? ¿De saber que, sí, sí. que eso era lo tuyo? Sí, sí. Aunque, eh, por supuesto, eh, hubo presión en casa y en casa me dijeron ¿Com comunicación. O sea. Y por esa presión yo me puse a estudiar ingeniería química. <laughs> Y, y me iba bien, o sea, me iba bien, pero... A ver, son dos cosas. Son... Es, que, es que mi mamá era bioquímica farmacéutica, mi papá era abogado, claro, yo estaba, mi hermano mayor estaba estudiando ingeniería electrónica, claro, y de pronto yo me gustaría estudiar, ¿no? O sea, la respuesta en mi casa fue o sea, mínimamente esperamos o que seas farmacéutica, o que seas eh, abogada, o que seas ingeniera, o sea, y yo estaba estudiando ingeniería química, pero por esas cosas de la vida, que bien tú dices, esas son cosas ya sobrenaturales, se abrió la posibilidad de estudiar comunicación, y, y mis papis decidieron que yo tenía que pagarme la educación, entonces empecé a trabajar y por esas cosas de la vida se abrió la radio y con la radio la otra radio y al poco tiempo se abrió, se abrió la televisión y cuando cuando yo pensé que me estaba estancando en la radio entonces ¿En qué radio estabas? Empecé en la Super A. La Super A. O sea estás hablando de la FM de Altiplano. Salí una semana al aire y me llamaron de Panamericana, del estéreo 97, de la número uno. Claro, con un infarto de por medio, yo dije que sí. No. Pero, 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 hubo un mes que me fue un retiro. bueno, ya. El asunto es que estando como tres, cuatro, cinco meses... Yo Meriles, a quien le debo también. Mira, para Altiplano le debo todo a Álvaro Hurtado. Para la Panamericana FM fue Ramiro Tarifa, el gran Ramiro Tarifa, que me llamó y me dijo: ¿Cómo es? <laughs> ¿No? y yo, sí, sí, estoy en el novario. <laughs> y estando en la estéreo 97, yo Meriles me abrió el paso, literal, me abrió el paso para irme a la Panamericana M. Trabajando en las dos, pude pagarme la católica. Entonces, mi vida era trabajar y estudiar, y ajustar mis horarios y poder trabajar y estudiar, porque, claro, era cara a la católica y era difícil pagarse la universidad, entonces tenía que hacer malabarismos para que me alcance la plata. Pero se logró, se logró. Y, y yo que sabía en que mi casa, tuvieron la apertura de dejarme decidir. Durante un semestre seguí las dos carreras. Hasta que un día, en un segundo parcial de cálculo 2, dije, no, quiero ser comunicadora. Ese cambio, Dios mío, yo al cálculo <laughs> le tengo pánico. O sea, mi caso. Eh, eh, eh. ¿Tú tenías claro? No, yo sí la tenía claro. Bueno, a mí ¿Ah, me dijeron que era abogado. ¿Ya? No, pero yo decía comunicación y pasa lo mismo. Yo no sé por qué nos dicen, no comunicación, ¿por qué comunicación? ¿Por ¿Qué te pasa comunicación? <laughs> sí, qué duro. No, es, 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 es complicado, mm. pero lo que es es, y el, y, el, y el río tiene que entrar a su cauce. Eh, ¿Cuál ha sido el momento en el que llegas a la televisión? ¿Fue primero a TV? Sí, tuve la suerte eh, de que estando en Panamericana, me fui a un curso en la CIESPAL. Y al volver, estaba en la Panamericana AM, ¿eh? ¿Eh? en la Panamericana AM. <laughs> y en la Panamericana FM. Y al volver, tuve tres ofertas para hacer televisión. Y ahí empezó mi amor con ATV. Y resulta que me dieron un desafío gigantesco. Don Walter Peña era el encargado de las noticias internacionales. Y había salido y me dijeron, "Venga, venga, venga, haga, haga, haga." Yo, "Pero esto ¿cómo se hace?" Se unen estas imágenes que recibimos en estas antenas gigantes y se pone esto. Aquí está la teletipo de la que te hablé. Yo, "¿Así? ¿Ah, ¿Y cómo? Venga, venga, venga." Aquí se edita con umatic. O sea, estás hablando de umatic, que tres cuadros para adelante, tres cuadros para atrás, que los frames, que no los frames, que no sé qué, los micrófonos. Era todo un arma a troste. No me creas, yo también he editado en umatic. Bueno pues. digo, sí 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 sí. sí. <laughs> claro. Y empecé con el área internacional. Y en eso, ¡catapum! La guerra de Irak. De Irak. Y resulta que Blue Jean de por medio, Chompita, Don Víctor Toro, agarra y me dice: Usted sale a la tele. En este momento anuncia. Yo, pero, 급... ¿no? Io, no> <laughs> claro, y me dice: No, no, no. Bueno, entonces agarré y dije: De una. Papeles, mis cables, mis teletipos. Tenía que estar informada, lentes para no equivocarme, mis lentes, y vamos. Era el programa de Jackie Jiménez. Imagínate el programa de Jackie. Niños en el estudio. Yo entrando, silencio, silencio. <laughs> Nos vamos a corte y en ese rato me dan la, la, la característica de extra y empiezo a leer los cables de que había estallado la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Salgo y don Víctor Toro me dice, usted va a leer noticias al mediodía. Yo no creo, yo. <risa> <risa> venga, venga. Doña Maritza Pinaya, quien le, le, le agradezco enormemente, le mando todo mi corazón. Doña Maritza Pinaya me dice, me eh, mira. Mmm, <laughs> Tiene que salir en la pantalla, le dice, "Sí, tiene que salir en la pantalla." Me mira. Mm. Siempre hay alguien así. Sí. Y toda hermosa me dice, "¿Sabes? Tienes que venirte con una blusita por lo menos." Le digo, "Es que yo no pensaba salir, o sea, mi vida en la televisión." Le digo, "No, no, no, el blue jean es de, de comodidad, la chompita." Me dijo, "No, no, no. Tranquila. ¿No tienes algún aretito?" Eh, "Sí." tráete muchos aretitos. <laughs> y me dijo, yo te voy a pintar un poco. ¿Y qué hago con mi pelo? No te preocupes, yo te voy a pintar un poco y te voy a peinar. Tú eras churca, ¿verdad? No, ¿Me no, no, lado? ¿No? No, no, pelo turchi nomás. <laughs> y, y me acuerdo mucho que no, no teníamos mucha experiencia, mucha cosa, entonces le agarraba y hacía una, una, un moño, que fue el que me caracterizó por mucho tiempo. Sí. Mira, yo, yo me quedo y me imagino todo lo que me estás contando. Oh, unos no, correteos que para qué te cuento, ¿no? Ahora, eh, llega el momento en el que, bueno, ATV Noticias se posiciona sí. y de pronto cambia, cambia. Eh, y, y, y yo me acuerdo que en ese cambio, que era por lo menos la etapa, un una de las más fuertes, llega el estudio abierto. Sí, sí, sí. No te veía en estudio abierto. Yo quería verte en estudio abierto. No, no, no. Yo estaba en las noticias, estaba en la noche, muy tranquila y muy feliz. Todo tiene una historia y en la tele las cosas no son simples, son muy complejas. Tú lo sabes bien. Y resulta que en ese momento, cuando ATV estaba en su época de gloria, 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 resulta que los horarios funcionaban muy bien. Las noticias en la mañana, estupendas, audiencia. Habían momentos, según las encuestas, donde teníamos seis de cada diez bolivianos prendidos a la pantalla de ATV. En, en Cochabamba se daba un fenómeno increíble: siete de cada diez, siete, cinco de cada diez veían ATV. La presencia de ATV era tan fuerte que tú no te imaginas. No, es impensable, o sea, es impensable. Cuando hacíamos la telemaratón, por ejemplo, en ATV, era como que entrabas a tu, a tu casa, subías al avión y la gente te decía, ¿está yendo a la telemaratón? Digo, sí, sí. Bajabas y en el aeropuerto, para la telemaratón, ¿no? Sí, sí, para la telemaratón. En la telemaratón venía desde el obispo hasta, hasta la, la, la maestra del mercado, venían todos los niños, las familias enteras. Es un trabajo agotador. Y uno quedaba rendido. Y al día siguiente, en el counter, en el aeropuerto, en el taxi, en todo lado te decían, bien, buen trabajo, excelente, qué bueno, han roto la meta, han hecho esto. Y uno decía, qué increíble. O sea, era como que toda Cochabamba era cómplice. Era increíble. Increíble esto, no te imaginas, o sea, era una locura. Bueno, resulta que habían telenovelas. Había un Raúl Grafulic, padre, tan solvente, tan, tan visionario, tan todo, que él decía: Los grandes eventos, las grandes producciones están aquí en la TV. No lo dudaba, era una cultura corporativa, era hacer televisión de verdad. Ese Raúl Grafulic peleaba por los mundiales. Ese Raúl Grafulic daba impronta a este canal. ATV tenía las mejores telenovelas, logró un convenio con Televisa. Esa visión, ese, ese crecer. ATV fue la, prim, el, la primera red de televisión que automatizó la emisión de noticias. Teníamos el Starlink. <laughs> el, uh, un sistema, fuimos a Madison en Estados Unidos um, a eh, entrenar el uso de este sistema en el que se compartía la redacción de noticias, había una serie de controles, revisión, edición, una, magnífica, una cosa magnífica. Pero ¿quién estaba detrás? Estaba Milena de Grafuli, pero estaba don Raúl Grafuli. Claro, yo, yo, yo me acuerdo una vez, que um, antes Bolivisión compartía, el, el, alquilaba la, la antena al espacio que tiene ATV, en la actualidad en el Alto. Y yo veía una antena gigante que tenía, yo decía, esta antena es de, es de... ¿Dónde es esta antena? Y miren, me dijo, esa era mi antena. ¿Mm. ¿Tu antena? Claro, lo que pasa es que después me dijo, yo comencé a hacer internacionales. Claro. Y... Esa era mi antena, la que yo llamaba y decía: gírenmela tal que no sé qué. Claro. Y me decían: Raúl no, 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 están pidiendo que la antena se gire para porque venía lo de Irak y toda la cosa, y, otra, y en claro. fin, entonces era como que un, un poderío dentro de los medios de comunicación impresionante, impresionante, era una locura. No, claro, teníamos unidades móviles, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, podíamos hacer transmisiones en carretera, o sea, era una diferencia tecnológica muy grande, que la podía tener la mejor red de televisión del país. Entonces tenías la presencia y la impronta de don Raúl Grafulic al mando de una gran red de televisión con una audiencia espectacular, la audiencia soñada de la televisión. Soñada. Locura. Pero había un punto flaco: el mediodía. Se hizo, no sé, una propuesta de unos. Seis, siete programas con unas inversiones gigantescas, con, con todo, para que funcione el mediodía. El mediodía no funcionaba. No funcionaba. Es más, don Raúl quería poner telenovela. ¿En lugar de noticiero? ¿No? Claro, y nosotros muriéndonos, en, en, no, no, crucificándonos, denos chance, ¿no? No funcionaron revistas informativas, no funcionaron revistas de comentario, no funcionaron formatos más deportivos, no funcionó nada al mediodía. Y don Raúl, siempre visionario, lo llama a Pablo Agassi. Y le dice: ¿Sabes? Tengo esto en la cabeza. Quiero un programa con este, con este, con este, con este. Y quiero que se hable así, 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 así. Tú lo conoces a Paolo, un hombre de múltiples recursos, talentosísimo. Paolo agarra, le dice, pero cómo. <laughs> y este gran Paolo Agassi le pone pies y cabeza a este proyecto, a este sueño que tenía Don Raúl. Fascinante, fascinante. Y Don Raúl dice, bueno, ok, hemos decidido que hemos decidido que vamos a sacar el informativo. Y yo no. <laughs> ¿Tú hacías el mediodía? No, lo que pasa es que yo era jefe de prensa. Claro. Entonces yo luchaba, pero pues máscara contra cabellera por mis informativos. Claro. Claro, o sea yo no, por favor. Y don Raúl me demostró, me demostró, mire aquí no no logramos, no hacemos, no ponemos, no esto, no se vende, no aquí, no allá. Y, ahí, y vamos a apostar a esto. Entonces, ¿qué se hizo? Cinco personalidades. Adolfo Paco. Adolfo Paco, Cayetano Llobet, Lorenzo Caffrey, Miriam Claros y Marcela Rangel. Ok, un ejército de productores detrás. Tenías a Paolo dirigiendo en el, en el control central, tenías roles muy definidos, ¿verdad? Tenías un don Lorenzo que era una suerte de varita, que daba el paso, que ponía orden, que llamaba la atención, de rato en rato unos... Cocachos <laughs> tenías a Adolfo que tenía un sector de la población él era el ícono de un sector de la población con la caída del RTP, pero él era una voz potente tenías un Cayetano que era un hombre histórico fascinante para la televisión tenías la solvencia de Miriam Claros tenías la solvencia de nuestra querida Marcela Rengel y fue increíble cómo la gente aceptó el programa. Y tuvimos que habilitar gente detrás para que recibiera los llamados. La gente llamaba, la gente se quejaba, la gente quería escucharse. Y de pronto algo que era muy, 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 muy lateral se convirtió también en una parte esencial del programa, la participación de la gente empezamos a se buscaba gente, se buscaba gente que se había perdido se encontraba la gente se denunciaban los, las faltas de luminarias se denunciaba que no había asfalto que esto era una era en un primer momento de respuesta de la gente a un medio de comunicación. Era una locura, se creó un sector. Tuvimos que habilitar dos, tres teléfonos, cuatro teléfonos. La gente hacía llegar sobres, cartas, ¿no? Y fue una locura. Para eso se necesitaba mucha producción. Entonces, con ese éxito, pasado un tiempo, don Raúl dice: Ahora vámonos a la noche. Y ahí yo me fui de ATV, la, la primera vez. Porque yo dije, bueno, hay, hay un momento, hay un espacio, y ya. Entonces tuve un mes, un mes y, y recuerdo que, eh, a ver qué movida fue. Recuerdo que Renan Estensoro se fue a la dirección de noticias, Paolo a la producción del estudio Abierto Noche, y con lo que yo me fui, la convocaron a eh, Mónica Medina en un principio. Y creo que después se quedó Miriam. Y, Tú bueno, eras pero... la, la jefe nacional de prensa, ¿verdad? Claro, claro, durante mucho tiempo. ¿No te sentiste cómoda tal vez en el tema del, del estudio abierto de la noche? No. Porque eh, era como que darle otro toque al mediodía que daba para eso, y en la actualidad yo creo que un programa así es fantástico para mediodía, ¿no? Muy ¿no? Bien. Pero en la noche es como que sí se tiene personalmente, te digo, o sea... Uh -huh. eh, como que mantener ese ¿no? hay, ciclo. hay ciclos, hay ciclos, yo creo, en la carrera, en todo, eh, y también momentos, ¿no? Entonces yo sentí que era el momento de dejar a TV. Me, me dolió el alma, por Dios, o sea, estaba dejando a mi a a vida. <laughs> ¿Fue el momento en el que tú te fuiste por el tema sí. de la candidatura? No, no, no. Esta vez me fui porque, eh, y me fui sin tener trabajo, ¿sabes? Fue, fue un momento en el que le dije, don Raúl, me voy. No, usted no se va a ir. que me voy? Y fui. No tenía trabajo y, gracias a Dios, apareció una convocatoria para eh, Soft Drink Services y fue una experiencia extraordinaria en mi vida. Por supuesto que mi corazón latía con la TV. ¿Cuándo vuelves a TV? Cuando aparece Lola, Lola Álvarez. Del la grupo gran Prisa. Lola Álvarez, sí. Uh -huh. Este Don Raúl visionario. Y llega un contacto con Polanco, con el grupo Prisa en España y los españoles desembarcan. Desembarcan en el grupo empresarial más poderoso comunicacionalmente, La Razón, ATV, y eh, ahí Lola Álvarez me llama, primero para conocerme, y me dice, bueno, ¿qué vas a hacer en la jefatura? Y yo, ¿la jefatura de qué? Yo... <laughs> <laughs> y me dice y necesito que actives el sistema de noticias que, que fue una experiencia interesante voy a tocar el tema porque es, es, <laughs> es inevitable hacerlo ¿Mm? tú tenías un feeling muy grande con la gente en esa época sí. porque además estaban o sea a estaba en su auge y ya después cambian las cosas ingresa que otra 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 persona y ya comienzan a como que a moverse las fichas, en fin, eh, y creo que mucha, mucha gente se hace esta pregunta, ¿por qué la política? ¿Por qué? Porque de alguna manera yo tenía eh, una presencia muy grande en la TV y eso incomodaba a la administración española y el director de contenidos en algún momento me dice eh, al estilo español, que me iba a quitar todo el poder y la presencia que yo tenía. Y empiezan a hacerlo. Y yo dije, ya, pues tampoco así, ¿no? Y en, en medio de eso se da una coyuntura muy particular, porque eh, se da una suerte de anomia en, en lo social, y sin querer, queriendo. Varios medios, entre estos ATV por la presencia que tenía, empezamos a una suerte de ayudar en medio del desenvolvimiento, lo que pasaba, ¿no? Y ahí llegan varias ofertas. Una era para ir de diputada por la nueve, otra para ir de gobernadora, y en otra esta posibilidad de, de ir en una vicepresidencia. Y. Eh, la lectura que en ese momento de pronto hago es, es cerrada por el momento y la coyuntura que ha atravesado el país. Pero eh, mi intención era de las mejores, era ayudar a segmentos vulnerables a través de una serie de políticas sociales y cuanto hay. Pero para que veas que yo no tenía esa tala de, de política, no me aseguro, no negocio ir con, con una... Eh, senaturía, una diputación o algo así. Porque dije, si sí, se da la oportunidad, quiero servir en el área social, en el área de salud, de educación, servicios básicos, etcétera con el Consejo Nacional de Política Social, y hacer bien y encargarme de eso. Son coyunturas, son momentos, no se dio, y digo, muy bien, había que seguir y había que rearmarse. ¿Costó? Creo, uy, sí, durísimo. Me costó el matrimonio, me costó el trabajo, me costó todo y yo no soy una persona rica, entonces me puse a trabajar de cero, ¿no? A trabajar de cero y, y la gente no quería darme trabajo, las instituciones no querían darme trabajo, nadie quería darme trabajo porque yo eh, había ido en contra del régimen de, de ese momento. Pero mira, la, la fidelidad de Dios, la fidelidad de la gente que te quiere de verdad, te ayuda a salir adelante. Y fue para bien, yo creo que fue para bien. Volví a partir de cero. Y pues bueno. Janet Ferrer. Una gran amiga, linda, hermosa. Mi compañera de equipo. <laughs> Siempre. Bueno, eh, segundo bloque del programa, nos vamos a la pausa. Y ya para entrar a la parte final, estaremos hablando de esta reincorporación dentro de los medios de comunicación. Eh, quizás un poco sobre estas aventuras que tienen. Y además, qué les deja a estas generaciones, a estas nuevas que están viniendo. Y eh, bueno, el retornar también a TV. ¿Y qué pasó en Cadena? Bueno, quédese ah. con nosotros, por favor. Enseguida, <laughs> vuelve una noche ya con esto. <laughs> <laughs> Aquí yo confesando. <laughs> Ella es mi prima. No, no, no. Ella es mi prima. No sé cómo hace, pero nunca falta nada. Sale todos los fines y al día siguiente llega impecable. ¿Y ¿Qué tal la noche? Frankie. Para ser como mi prima y no perderte de nada, no dejes para mañana el resaca que puedes comprar hoy. Resaca, la solución a los males fiesteros. Resaca es un producto de droguería Inti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, Si no está bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Estamos prácticamente en el último bloque y nos acompaña María René Duchien, a quien una vez más le digo, eh, me he imaginado todo lo que ella me ha contado y retroceder en esta historia. Y también le mando un saludo especial a Miriam Claros, porque... Era lindo saber de, de estas historias, de lo que se ha vivido. <laughs> y eh, yo sé que en algún momento, inclusive, eh, la gente, las, la, cuando las dos presentaban un informativo, era impresionante, <laughs> era impactante, era, <laughs> era un infarto no, te, tenerlas, tenerlas a las dos. ¿no? Y, y Mira, teníamos un formato en el que los presentadores armaban sus noticieros. Acotó a esto, perdón. Uh -huh. Sé que Víctor Hugo Rosales hacía la primera, eh, la primera, Víctor Hugo hacía la segunda, digo, Miriam hacía la segunda y tú hacías la edición central, ¿verdad? Claro, hemos tenido también la edición de fin de semana. O sea, eran, 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 eran varios equipos, varias responsabilidades, <laughs> varios talentos. Era un formato muy exigente, porque lo que hacíamos era que los talentos, los presentadores, sepan de qué estaban hablando que es lo que debería suceder. Claro, es lo que debería sepan suceder. Sepan de dónde venían las noticias, sepan, sepan, sepan. Y funcionó muy bien con gente tan solvente como Miro, con, con talentos que realmente han dejado antes y después en el juego. Hay, hay que hablar de gente muy talentosa y eh, gente que ha construido instituciones. Eh, te he hablado muchísimo de don Raúl, eh, pero había un Lalo Laffay, eh, había, había por supuesto por supuesto eh, Peña estaba Peña estaba gente muy muy grande muy muy linda excepcional en la tele y gente que eh, le ha dado mucho al país ¿no? tú vuelves a los medios de comunicación vuelves a Cadena sí 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 eh... cómo fue esa etapa bueno, resulta que se abre la posibilidad en Peatén, Peatén me va como en la mona. Ay, ¿verdad, <laughs> Me va muy mal, me va muy mal. Pasa en la vida. Eh, y eh, se da la posibilidad de irme a la Fides, en la Fides estoy creo cuatro o cinco años, y ahí me reabro un poco, que se abre yo en Arandia, que me dice mira, estoy en un proyecto en Cadena a, vámonos a Cadena A. En Cadena a armamos un proyecto de noticias muy lindo, y él con el todo a pulmón y, y muy bien, las cosas fueron muy bien, estuvieron muy bien y en eso el bichito de ATV. Y yo soñando con ATV me voy a ATV Radio y de ahí se abre la posibilidad de volver a ATV, pero ya era otra institución, ya había, habían cambiado muchas cosas. Tú y en Cadená, un perdón, muy interesante ahí. Tú en Cadena tenía eh, un programa los fines de semana, vidas. Sí. Nuestras así. vidas. Nuestras vidas. Sí, sí, sí. no Tú estabas muy relacionada así con el tema de las noticias. Obviamente, John sale del canal, yo te vi después en todo a pulmón, uh -huh. y fue como que una etapa en la que la gente veía a la María René Duchenne, o por lo menos intentaba buscar algo de la María René Duchenne uh -huh. de aquella época de ATV. Es como que todos arrastramos algo de esa primera claro. casa televisiva, y eso es inevitable. Claro que es sí. Es inevitable. Claro que sí. Entonces, Ahí te hiciste, ¿no? Exacto. Y. y esa etapa en cadena, ¿la has disfrutado? ¿Estabas sí, bien? Sí, sí. A mí me encantan los medios, Héctor, me encantan, me encantan. Es algo que uh, llena mi alma, da mi vida. <laughs> o, sea, lo, o sea, me encantan los medios, me encanta la, la radio y me encanta la televisión y es un tiempo maravilloso, ¿no? De construcción, de conocer nuevas tecnologías, nuevas gentes, nuevos equipos, nuevas producciones, nuevos retos. Es siempre atractivo. Es más, ahora, por ejemplo, digo, ¡uy! hay todavía muchas cosas que hacer. Hagamos, hagamos, ¿no? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque justamente cuando tú entras a cadena ingresa este fenómeno ya que se fusiona con el tema de los medios con el tema de los medios uh -huh. digitales. Uh -huh. Entonces, ¿cómo tomas tú que ya en los comentarios en alguna publicación llegaba de todo un poco sí cómo te sentías eh, bien bien eh, por qué porque yo decía mira qué interesante ahí está la respuesta no era mi centro no me he movido jamás por lo que escribían porque te vas dando cuenta con el paso del tiempo con las intervenciones en las redes que eh, a veces te topas con ejércitos de gente detrás, ¿no? <laughs> y entonces no es tan verdad lo que aparece ahí. Muy bien. Volver a TV. Fue un desafío grande, me encontré con otro canal, con otra gente, con otro equipo, con otra mística. Fue diferente. ¿Por qué? llegas a un cosas... canal que sabemos cuál es el... el, el, el... ¿Por qué las cosas habían cambiado. Pero yo vuelvo porque tenía todavía esa TV clavada en mi corazón, que creo que todos los que hemos trabajado en esa época de oro, en esa época que consideramos de oro, de pronto no lo fue, pero para nosotros lo fue. No, sí. eh, un poco que teníamos esa ilusión y me encuentro con mucha gente en la misma circunstancia que yo, que donde lamentablemente en algún momento no hacía comparaciones. Pero yo creo que uno tiene que ser profesional y acomodar la carga en el camino y seguir para adelante. Y mira que se vivieron momentos eh, fuertes, el 2019, la pandemia del COVID y tantas cosas que nos han tocado vivir. ¿Cómo ha sido justamente esta etapa? Eh, en el programa de la noche estaban antes Jimmy, Soraya uh -huh. y, eh, y, Ramón. y Ramón. Obviamente. Y, y lo voy a decir, si la gente no lo sabía, pasa un, pasa su, un supuesto problema que al final fue armado por la producción. <laughs> eh, loco! Eh, eh, sí, te lo digo, <risa> <risa> Si al final fue armado por la producción, si la gente no lo sabía, en fin. Y eh, pasa eso, pero como que necesitaban algo más. Y ahí hacen como que una reestructuración al poco tiempo. Y dicen, vol no me acuerdo el, 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 el eslogan que se ve utilizado, de volver a casa. Y todos... Vuelve a TV y claro, tú entras y, y sale Soraya, pero decían, no, que seguro le ha quitado el. Como siempre, sí, no sé quién era esa, no, esa no, especulación. Pero al final estábamos los cuatro. Claro, estaban los cuatro. Claro. El, claro. Al final Soraya creo que solamente se va al mediodía o algo así pasó. ¿Cómo fue esa etapa en Anoticiando? Mira, ha sido interesante, muy confrontacional, muy de. Ah, ¿no? Pero había un talento increíble, increíble, increíble ahí, que es Sergio Calero. La gente se queda con las figuras, con la gente que aparece en la tele, pero detrás siempre hay gente que trabaja como hormiga y que se las ingenia y que se sueña el programa de una manera o de otra manera. Bueno, ese hombre es Sergio Calero, un hombre que eh, tiene la particularidad de, reinver, de reinventar todo todo el tiempo. Sergio es, es un hombre muy sen, de mucha sensibilidad, de que es... Muy visionario en muchas cosas y él eh, va ajustando, ¿no? Va ajustando, este noticiando que tenía una carga muy, muy, muy poderosa. Todos los programas de la noche tienen una carga muy poderosa, ¿no? Seas de un canal así, seas de un canal azá o de un canal asado. Ahora, tú bien has dicho, llega el 2019 y eso ha marcado un antes y un después en ATV. Claro. ¿Cómo te sientes tú y cómo vives esa transformación, porque después de la noticiando salen muchas figuras, tú te quedas ahí uh -huh. y cambian al estudio abierto, Correcto. que lo vuelven en la noche. Pero era otra versión de estudio abierto, uh -huh. ¿no? sí. era otra versión de estudio abierto, en otra coyuntura, en otro momento, con otros recursos, eh, en algunos casos con menos recursos, porque se... El, eh, hay ajustes, hay ajustes económicos, presupuestarios. Entonces, se hace lo que mejor se puede en medio de una coyuntura difícil. ¿Cómo ves tú a TV en la actualidad? No estoy viendo mucha televisión local. Como te he contado, estoy estudiando, uh -huh. <laughs> estoy leyendo muchísimo y eh, me dedico a ver documentales y documentales y documentales. Y en el tiempo libre, documentales, ¿no? Entonces es, es complicado porque he preferido no... La verdad, lo que me informo, me informo a través de redes, portales digitales y la radio. Y no estoy viendo mucha televisión, estoy viendo muchísimo, muchísimo documental de National Geographic. Realmente mi maestría me está consumiendo. ¿eh? Si me hablas de televisión internacional, ¿cómo fue tu entrevista en televisión española? Hermosa. <laughs> yo me comí esa entrevista. Yo hermosa, nunca más la hermosa. pude encontrar. No hermosa. me acuerdo si era en internet. Hermosa, no me acuerdo hermosa, si era hermosa. En, en, hermosa. No sé dónde hermosa. la he visto. Y la entrevista con Jorge Gestoso Pero, también. ¿Sabes qué? Yo <laughs> está en televisión española. Ay, sí. Estaba no. en la 2, en la 2, nada más. Cómo... en el programa de la Monse. ¿Cómo fue que llegaste ahí? Pero o sea, uno llega. Qué pasó? Pues, Pero uno ¿cómo? llega, Héctor. Uno llega. Hermoso, hermoso. Te cuento que Ayuda en Acción me invita para el cierre mundial de un evento de mujeres. Y eh, la gente de la televisión, radio televisión española hacía noticia de eso. No, 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 de que llegaba a Bolivia ni, ni nada de eso, sino de que había el cierre de este evento. Iban invitando a, a alguna gente, ¿no? Y tuve la suerte de que se fijaron en mí la cuestión es que entro al estudio de radio y televisión española. mi pulso mil por hora. <laughs> sabes que mis ojos han visto todo lo que podían ver. o sea, me he fijado en lo más mínimo, entrado a esa sala de maquillaje y eran como una, dos, tres, cuatro líneas con ocho asientos con todos los... los elementos que podías imaginar para maquillar, tenías peluqueros, pero antes que eso vino una señora, una suerte de psicóloga, que te decía, pero qué gusto conocerla, ¿no? Y vos, ajá, <laughs> mire, su aporte para el programa va a ser magnífico, nosotros confiamos, sabemos, creemos, tenemos, hacemos, no sé qué, no sé qué, y uno, ajá, por favor venga, y venían las maquilladoras en un desfile, te metían a la sala de maquillaje. Inmediatamente pulían tu vestimenta, o sea, si había sido con un zapatito lo dejaban, lo dejaban puesto. Una profesionalidad increíble. Y venía la parte técnica y te daban a elegir el tipo de micrófono, dónde lo ponían, cómo lo ponían. Hacían la prueba en ese momento. Sí, era tú hablabas más este lado, hablabas más este lado. Una profesionalidad que te mueres. Y después, qué cosa, qué cosa. Entrar a esos sets reversibles, puestos llevados, no, qué experiencia. Y solo era la dos, solo era la dos. Nunca te han hecho una oferta para irte a hacer televisión internacional, algún canal en el extranjero. Yo intenté en algún momento, pero mi cambio de carrera pudo más. <laughs> y en algún momento cuando estaba empezando en la radio, me ofrecieron irme a Santa Cruz y preferí estudiar. Te digo esto porque, ay, Dios mío, no debería contar yo estas cosas, pero es que, Contame. bueno, Car Carola Castedo, Contame, Carola, <laughs> Carola Castedo, ella tenía que trabajar en una misión. Mira, qué lindo, ¿no? qué lindo hubiera sido. Y eh, Miriam Claros, sé que tuvo un acercamiento en alguna ocasión con la gente de CNN. Sí, sí, sí. No, Entonces, era como que, eh, 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 ay, yo, Había, tiene que haber algo con, mira, contigo. Yo creo que tenemos una, una facilidad muy grande. Y es que quienes vivimos en Bolivia, sobre todo en el área occidental, no tenemos acento, no cargamos acento en nuestra locución. Sí. Y eso es un privilegio, porque no estamos hablando así de corridito, ni tampoco estamos ni, ni nada. Hablamos muy bien. Las ecuatorianas y nosotras hablamos muy bien, sin dejos, sin arrastres sin cosas raras. Entonces, hay posibilidad de abrirse espacio fuera. Pero claro, hay que tomar decisiones. Ahí están maridos, hijos, vida, ¿no? Es verdad, mm. es verdad. Bueno, y ahora toda la gente que se fue a CNN fue saliendo poco puerta. a poco, fue saliendo poco a poco por el cambio de canal, en fin. Pero eh, nunca te ha tentado, o sea... Hay muchos que dicen ese, ese sueño, entrar a la misma televisión española, ver todos esos cambios, ver como las pantallas, la, 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 el profesionalismo, eh, ver todo eso es como que, ay, te, 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 te hace algo en el cuerpo, no puedo explicarte. No sé, a mí, mi desafío no ha sido tanto irme yo afuera, sino más bien traer eso aquí. Eso aquí. Y para nosotros. Eh, he vivido momentos muy particulares de la televisión. He estado en el momento, por ejemplo, en el que se toma la decisión, gracias a Enrique Arauz Cuellar, de eh, ya no tener todo en un solo cassette, todas las notas en un solo cassette. Antes se utilizaba. El Umatic y habían cassettes de 20 minutos y cassettes de una hora. Y antes se ponía una nota detrás de otra, y había una persona en el control central, que era el serchador, que, 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 <laughs> que nombre, ¿eh? que se encargaba de, ya, ahora va declaración del de, eh, general Tantos. Buscaba, 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 aquí ah, es aquel, no, 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 no es ese, ¿no? Y resulta que le obligaban al presentador a sostener, a sostener hasta nuevo aviso. Claro, porque no estaba lista la nota. Claro. Y yo he sido testigo, literal, 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 del momento en el que viene Enrique Arauz, que estaba trabajando en Radio y Televisión Española, y dice, ¿qué es esto? Esto no puede ser. Necesitamos que las notas estén cada una en un cassette. Y se enumera y me acuerdo que estábamos haciendo con la secretaria nilda quintanilla estábamos haciendo los números para poner en los cassettes para que el serchador ya no tenga que serchar si no tenga inmediatamente que poner la 4 la 4 también en ese mismo momento hemos dicho todos tienen pauta tú dirás no tenían todos pauta no cuando se dice todos y aquí está Lola Álvarez, por ejemplo, significa camarógrafos, realizador, sonidista, el veterista, el productor, en sala de prensa, en todo mundo tenía una sola comunicación. No había probabilidad, no había excusa para que haya error, digamos, pongámoslo Pedro. así. Entonces. <laughs> Tener un error ahora con la tecnología que tenemos es un crimen. Y por ejemplo hemos trabajado y hemos intentado hacer televisión muy profesional. Yo he tenido sesiones con mis presentadores para ver maquillaje. He tenido sesiones y obligado a mis presentadores a que escojamos ropa no con la idea de no tú te vistas no 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 sino con la idea de con qué te ves mejor. He aprendido, por ejemplo, que hay sutilezas en el maquillaje. El color del delineador, hay gente que recibe mejor el negro, otra gente el café, otra gente el rojo. Hay que probar eso en la tele. Hemos trabajado con peluqueros. Miren, te puede contar. Hemos trabajado con peluqueros y hemos hecho dos, tres, cuatro peinados para ver cómo te veías mejor. El cambio de look que ella ha tenido hasta, hasta el día de hoy. Mira, estupenda. su cabello a la marca. El rostro, el rostro sí. de la Miriam es un rostro espectacular para la tele porque te resiste un primerísimo primer plano, magníficamente. Poca gente te, te sostiene eso. Pero hemos trabajado y se han molestado y se han enojado, eh, qué sé yo, pero hemos trabajado. Entonces hemos intentado hacer buena televisión. Ahora, por supuesto, hay mayor definición de imagen, tienes otros recursos, puedes hacer cosas. Yo digo, pues ahora se debería hacer una mejorísima televisión. Y ojalá trabajan en ello, ¿no? Pero digo, hemos intentado que sea profesional, hemos hecho intercambio de voces, hemos hecho, hemos roto rutina de contenidos, hemos intercambiado, o sea, creo que hemos hecho, hemos intentado hacer cosas, vamos a llamar, más pulcras en la tele. Y quién sabe por eso estoy dedicada a ver documentales. Te voy a dar algunos nombres ya para ir finalizando y me dices no? qué cariño les tienes o qué percepción tienes de estas personas. Caguetano Llovet. Hermoso, amigo, compañero, reilón, juguetón, y sarcástico. <laughs> Inevitable hablar de Lorenzo Carri. Oh, maestro. Un hombre genial. Su tía. Ay, tenía una tía maravillosa, que era un personaje que él manejaba. Y gracias a la tía nosotros hemos conseguido el mundo, el mundo. Y un hombre culto, un hombre maravilloso. Y cuando habla del mundo, no se refiere al mundo que giraba en el estudio abierto, porque era un mundo que también giraba. Y yo decía, ¿cómo gira ese mundo? ¡Wow! No me queda lo último en tendencia de escenografía. Ahí estaba Mauricio Gutiérrez, ¿ah? Con toda la producción, con todas esas cosas. ¡Ah, caray! Ay, mira, mira lo que nos se mira, viene mira, a enterar. Mira, cómo, mira. Pasan, cómo pasan los sí, años. Sí, sí. Eh, Miriam Claros. Una hermana del alma. Una mujer con la que hemos compartido tanto, 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 tanto. La quiero mucho, es mi Claros. Es, es alguien que aprecio de corazón y admiro de corazón. A TV. Ay, mi corazón, mi historia, mi vida. Mi nostalgia. Gracias por A venir. Ti gracias por estar aquí, yo te agradezco desde el fondo de mi corazón <laughs> y te lo digo de verdad, María René, A ti, a porque ti. te admiro Ay, y por porque Dios. cuando mi mamá me dijo, era mi, era mi compañera de colegio, yo, ¿qué? Yo presentándola, sí, sí. por favor. <laughs> yo me acuerdo que tú estabas caminando por la 6 de agosto, yo todavía no estaba en medios. Ya. Y yo te dije, María René, fue pues lo primero que... <laughs> Qué hermoso. ¿Sí? Y yo, eh, María René, ah, eh, mi, 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 mi mamá, tu compañera, de que, y, y qué lindo conocerte. Que, gracias, fuiste muy gentil conmigo. Ah, mira, qué lindo, qué bien. Qué yo, a, 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 a. Bueno, pero déjame tomarte las manos, déjame tomarte las manos y desearte todo lo mejor, todo lo mejor. Gracias. Eres joven, eres talentoso. Mirá lo que has logrado en todo este tiempo, en esta corta, corta introducción en los medios. Quiero que vienes para allá, a tus cámaras. Quiero que mires a tu gente y te comprometas a esforzarte al máximo para darle sentido a tu profesión, para darle un sentido, un norte a todo lo que hagas. ¿Estoy con eso? Gracias. Bueno, Así y yo será. quiero tomar una posta, no sé si me corresponde, pero he escuchado a la gente que este es el programa. En el que se conmemora un año. Sí. Y me tomo la libertad de felicitarte por este esfuerzo, felicitar a tu producción y desearte todo lo mejor. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias, María René, por estar con nosotros. ¿Cómo Gracias. ¿Cómo? Es un privilegio, no tienes idea cuánto, porque te admiro y mi admiración va a seguir siempre. Mi corazón, a ti. Un aplauso, por favor, para María ¡Ey! René, que con nosotros en esta ocasión. Y de verdad, qué, qué lindo, qué lindo tenerla, qué lindo recordar muchas épocas de esas buenas, de la televisión que ya no se ve, de esa televisión que realmente te tomaba el esfuerzo de hacerlo y que decías, lo tengo, es mío, aquí está, de esas exclusivas maravillosas. Uf. Gracias una vez más. Amigos, ha sido un privilegio acompañarlos. Ha sido un privilegio estar junto a ustedes, Uf. María René Duchesne, junto a nosotros una vez más. La despedimos con un fuerte aplauso. Bravo. Que les vaya muy bien. Hasta el próximo a ti a ti a ti. ¡A ti, a ti, a ti! Éxito. Este programa llegó a ustedes gracias a Inti. Pasión por los autos.